Cada día que amanece, cada día que anochece, cada segundo que vivimos y cada minuto que morimos. La muerte no es algo que te llama, es algo que te visita cuando menos lo esperas. Sir Johnson, también llamado como Sweet, fue un hombre que luchó con valentía hasta el último momento. Un hombre valiente, honesto y derecho. La honestidad es una tierra rara, muy pocas personas la poseen, pero cuando te decía algo, no te lo decía a las espaldas. Sus últimas horas no fueron las mejores, pero puedo asegurar que sus últimos años fueron los mejores, al lado de su familia. De sus amigos. Cuando el sol ascienda, será aquella vez que su hijo dejó nuestro mundo para poder ir a un mejor sitio. Donde no estará pasando hambre, donde no pensará en problemas, donde no pasará ni un segundo en el que esté preocupado por algo o alguien. Sí, la muerte de Sweet fue algo que no nos esperábamos, pero no nos esperemos. Renaceremos, sobreviviremos y honraremos la memoria de Sweet como se debe. Porque eso es lo que él habría querido. Él habría querido que saliéramos de este infierno, que fuéramos fuertes ante cualquier situación, así como él lo fue. Y que si estamos condenados, y que si nuestro destino es morir, se puede impedir, no se puede impedir. Pero sí se puede disfrutar cada segundo. Porque nuestra hora está cerca, nunca lo sabremos. Podemos renacer de entre la oscuridad y decir que sobrevivimos a un apocalipsis zombie. Pero también podemos rezar y cerrar los ojos al ver cómo seres vivientes nos comen poco a poco hasta llevarnos a su propio mundo. La mejor manera de honrarlo es esa, no dejarnos vencer ante esta triste vida. Pero siempre que recordemos a Sweet por aquel hombre valiente que dio la vida con su familia. Aquel hombre que murió por obra del infierno, pero que renacerá en nuestros corazones. Sweet Johnson, este es nuestro último adiós, hermano. Es extraño. ¿Qué cosa? Birkin al parecer ya tenía en su ADN muestras de virus. ¿Cómo? O sea que Birkin ya se había inyectado anteriormente el virus. Según esto, al parecer Birkin ya se había inyectado muestras de virus, pero no parecen haber hecho efecto en él, tal vez no estaban listas aún. Jake, ¿estás seguro que quieres que le pongamos estas muestras de virus G? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Si añadimos las muestras de virus G a su ADN, se fusionarían con aquellas muestras que ya tenía en su cuerpo. En pocas palabras, le causaría una mutación severa que estaría fuera de nuestro control. Entonces, ¿qué estamos esperando? Inyectale las muestras del virus G, y no te preocupes porque se salga de control. Para eso estamos nosotros, podremos controlarlo. No podemos, Jake, sería una abominación fuera de control, incluso se podría salir de estos laboratorios y podría, incluso reconocernos y eso traería problemas. Haz lo que te digo, si pudimos controlar las plagas, e incluso al proyecto, Ustanak, entonces, ¿por qué no podríamos controlar a un conejillo de indias? No es lo mismo, a Ustanak lo construimos desde cero, usando una persona viva, borrándole la memoria. Y las plagas. No estoy muy seguro de que puedan controlarlas, ni siquiera tu padre podía. ¿Ah, no? Pues mira, si mi padre no pudo controlar las plagas. Nosotros sí. Es que no lo creo, solo había un ser viviente capaz de controlar las plagas, y ese era Sadler. Pero ahora él está enterrado en alguna parte de España, y traerlo de vuelta sería un gran error. O sí que lo sería. Es extraño que las plagas se dupliquen de manera... Esto no es de tu incumbencia, Ada. Uy, perdona, no sabía que había consecuencias por... Cállate, ve ahora mismo el laboratorio número 3, y ve cómo va el proyecto Ustanak. Como quieras. Lástima, otra tienda donde la luz no funciona, la comida se echó a perder. Creo que lo mejor será regresarme al sitio. ¿Cómo sigues de tu herida? La verdad aún me duele, chico, y temo que estoy empeorando, necesito ayuda médica. Mierda, y lo peor es que no hay médicos, ayer que fui a ver al hospital estaba vacío, ni siquiera instrumentos para una operación habían. Chico, no te preocupes, si tengo que morir, entonces que así sea. No digas eso, te vas a recuperar, voy a conseguir ayuda de donde sea. Bueno, gracias. ¿Has tenido contacto con alguno de los sobrevivientes que escaparon de San Andreas? La verdad no, tú has sido el único. Bueno, había otro, este tipo llamado Carl Johnson, hace como 3 años tuve contacto con él, y supe dónde vivía y todo eso, ¿sabes? Podría ir a pedir su ayuda. No seas ridículo, Steven, él ya se habrá ido de Liberty City, además ¿en qué nos podría ayudar? Él no es médico que yo sepa. Bueno, no, pero seguro él sabrá qué hacer. Sabes, todo esto que está pasando me he dado cuenta de algo. Alguien está detrás de todo, como aquella vez en San Andreas, ¿recuerdas? Sí, eso mismo pensaba, no es muy común que te encuentres a esos tipos locos con armas disparando, es obvio que alguno de esos tipos con los que luchamos aquella vez siguen vivos. Fue todo planeado, lo peor. No fueron muertos vivientes los que nos atacaron. ¿Qué está tratando de decirnos? No lo sé, eran personas, bueno, parecían personas, actuaban de una manera muy salvaje, eran extraños, parecían poseídos. Leon, ¿estás pensando lo mismo? Sí. Ahora todo comienza a encajar. ¿Qué pasa? ¿De qué me he perdido? En San Andreas. En San Andreas estaban esas cosas que usted menciona, pero eran controladas, al menos alguien les ordenaba los ataques.
Entonces, ¿alguien ordenó atacar el puente y los muelles? Exacto, general, y no solo eso, alguien también detuvo ese jet donde iban a lanzar ese misil para destruir Portland. Claro, ya me lo imaginaba, eso explica lo de ese helicóptero en el puente. Malditos terroristas, se han enterado de lo que realmente pasó en San Andreas y quisieron hacer lo mismo. General, esto no fue obra de los terroristas. Ah, no. No, escuche, en San Andreas, había una corporación. Esa corporación fue la responsable de que San Andreas se viera sumergido entre muertos vivientes, y al mando de esa corporación había un sujeto de nombre Albert Wesker, que era quien controlaba a los sujetos como los que atacaron el puente y los muelles. Lo raro es que nosotros nos deshicimos de esa corporación en San Andreas. Al menos los tres refugios que tenían. Resurgimiento. Esta corporación que mencionan está resurgiendo de las cenizas donde ustedes lo enterraron, y hay alguien. Alguien al mando que los ordena. ¿Quién puede ser? No lo sé, pero quien quiera que sea, los quiere muertos a ustedes dos, ya que eso explica los nombres que mencionó aquel sujeto que ustedes atraparon en los muelles, que mencionó nuestros nombres. Exacto. Chris, ¿quién puede quererlos muertos? ¿Algún sucesor de Wesker? ¿El propio Wesker resurgiendo de entre sus muertos? No es Wesker, la manera en que hizo todo esto fue muy distinta, pero sí es alguien que trabajaba con Wesker. Piénsenlo, todo encaja. No fue casualidad que pasarán 7 años, en esos 7 años estuvieron trabajando en sus experimentos, creando un laboratorio en Liberty City, o peor, varios laboratorios. Tiene sentido. Umbrella resurge, y esta vez quiere venganza contra nosotros, quiere matarnos por echar a perder sus planes con San Andreas. Quieren terminar lo que empezaron. Kennedy, Redfield, pero, desde casi una semana antes de que comenzara esto, ya habían reportes de muertes, encontraban gente a medio comer. Entonces soltaron todo eso antes, saben, tal vez, quisieron hacerlo más discreto, si comparamos con Wesker. El virus lo esparcieron en Liberty City mucho antes de que los muertos revivieran. Ha despertado, pero está mostrando signos de agresividad. Es lo muy natural, es como un león encerrado en una jaula. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Quieres soltarlo en Liberty City? ¿O prefieres esperar a que lo controlemos por completo? Suéltalo, pero no en Liberty City. Ah, ¿no? Entonces, ¿en dónde? Suéltalo ahí en los laboratorios. Vamos a probar su resistencia. Jake, ¿te has vuelto desquiciado? Yo estoy aquí en la entrada de los laboratorios. Pues entonces, Ada, te sugiero que corras. Enciérralos. La gran cosa, puedo arreglarla en menos de 20 minutos, así que váyanse preparando. Bien, yo iré avisándole a los demás que estén listos. Smoke, tú ve por CJ.
CJ, Chris y Leon se han comunicado con nosotros. Como lo prometieron, le han dicho a ese general que nos diera un barco para irnos de aquí. Nos han dado la ubicación. César está arreglando uno de los vehículos, y nos iremos en unos 20 minutos. Estás así por Sweet, ¿verdad? Mira CJ, Sweet fue un gran hombre y fue como un hermano para mí. También me duele su pérdida, pero no podemos dejarnos caer, tenemos que seguir adelante y salir de este lugar. Todos estos años, Smoke, fui un grosero. Pero él te perdonó por eso. Él, a pesar de todo, te quería, CJ. No demuestres que eres uno de esos muertos vivientes. Si quieres sentirte bien contigo mismo, haz que vuelva el CJ de antes, aquel CJ que Sweet quería que volviera. Smoke. Me das asco con ese chaleco antibalas. Jaja, yo también te quiero, CJ. Ahora ánimo, ven, es momento de irnos a Vice City. Siguen llegando. Vámonos rápido, las balas se nos están agotando. Esta es la última vez que te hacemos caso, ¿me oíste? Casi sacrificamos nuestra vida ahí, ¿y para qué? Para que ese estúpido camión de armas ya no estuviera. Entiéndanme, esto no debía de salir así. El plan era perfecto, no podía fallar, si tan solo Ed hubiera estado con nosotros. Pero Ed decidió tomar su propio camino. Además, tú viste lo egoísta que era, no hubiera durado mucho con nosotros con esa actitud. No sé cómo le hará para sobrevivir. Oigan, ¿dónde rayos está Jack? Jesse tiene razón, Jack no está. Joder, tal vez lo movieron esos infectados. No puede ser, él venía justo detrás de nosotros. Incluso yo lo vi salir de esa construcción. Entonces se debió desviar por alguna razón. Aún así, no saldremos. Quedan menos de 2 horas para que anochezca y no arriesgaré más la vida de este grupo. ¿Entendido? Mañana iremos a buscar a Jack. Joder, al fin encuentro a una persona con vida.
Perdona si la asusté, es que la verdad necesito ayuda. ¿Usted sabe algo de curar heridas o sanar personas? ¿Por qué? Es que mi amigo tiene una herida de bala desde hace 4 días, y cada vez está empeorando. Por favor, necesito su ayuda. Está bien, enséñame dónde se encuentra tu amigo. Déjame adivinar. Le han inyectado a Birkin el virus G y por alguna extraña razón se salió de control. Cerca, pero no. Ustanak es quien se ha salido de control y ahora está suelto en Liberty City. Pero buenas noticias, al parecer su resistencia es mejor de lo que esperábamos y en cuanto a Birkin, aún le están haciendo varias pruebas, pero le han inyectado el virus G, están esperando una reacción. Tus hombres trabajan algo lento, ¿no crees? Bueno, ¿para qué me llamaste? ¿Has olvidado que Umbrella no sabe que estás aquí? Si ellos te ven en todo... ¿Qué harán? No pueden hacer nada contra mí. Me tienen miedo, ve cómo ha reaccionado Birkin ante mi presencia. Bueno ya, ¿para qué me llamaste? Tal vez las cosas se estén acelerando un poco, Jake. Sobrevivientes de San Andreas están cayendo uno a uno. A mí no me interesa eso y lo sabes, yo solo quiero a Chris Redfield. Lo sé, Jake, pero mira, si yo quiero construir un nuevo mundo, para eso necesito eliminar a la escoria que acabó con el mundo que ya estaba siendo creado. Así que, me he tomado la libertad de traer a ciertas personas. ¿Cómo que traer a ciertas personas? General, al parecer hay 2 personas afuera que acaban de llegar. Dicen que necesitan hablar con usted. Mm-hmm.